Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Noemí, Fátima, Walter, buenas noches. Gracias por la puntualidad. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Hoy estaríamos básicamente comenzando nuestra clase número 13. Quiero ver. Ah, no, 14, 14, ¿verdad? Hoy es la clase número 14 de este diplomado de marketing digital. Estamos a dos sesiones de dar finalización a este gran paso que ustedes dieron, ¿verdad? Que tomaron la decisión de poder seguirse formando en esta área. En honor a ustedes que son puntuales, pues vamos a comenzar ya con nuestra sesión de hoy. O bueno, podemos esperar un par de minutos exagerando en lo que conecto el audio. Si me escuchan cortado, por favor, sí les voy a agradecer que me avisen para poder hacer los cambios pertinentes de red, aunque ahorita estoy normal en la red, digamos, más estable. Es a la que siempre me conecto, esperemos que no me dé problema. Y no, ya les voy a presentar pantalla para ir avanzando. Solo déjenme que ando buscando acá algo que no encuentro. Ay, 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 permítanme. Bien, vamos entonces a dar inicio, ya esperamos 3 minutitos y vamos a comenzar ya con la sesión. En este momento les voy a compartir pantalla para que podamos empezar. Vamos a ver, permítanme un segundo. Ayer habíamos comenzado a hablar un poco sobre el inbound marketing. Vamos a terminar de ver esa parte de la metodología. Así me abre la presentación, permítanme. Acá nos habíamos quedado. Vimos los elementos, los logramos ver el día de ayer. Y habíamos quedado en cómo funciona el inbound marketing. Bien, solo déjenme ver acá, permítanme un segundito. Permítanme un momentito, permítanme.
Bien, aquí les comparto y sí pueden ver ya la pantalla. Acá estamos en cómo funciona el inbound marketing. Buenas noches a los que se van incorporando. Me dicen si pueden ver ya la pantalla levantándome la mano, por favor. ¿Ya pueden ver, visualizar la pantalla? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Vale, gracias. Ya hay algunas manitos arriba. Gracias, muy amable. Bien, les decía, ¿cómo funciona el inbound marketing? Miren, el mercado se ha ido como adaptando a estos cambios que hemos ido viviendo poco a poco y de la misma forma podría decirse que el origen del inbound marketing también es la respuesta adaptativa, digamos, a los cambios de los procesos de compra. En este proceso decíamos ayer que no solo, digamos, representa el modo en que los consumidores compramos, sino que también refleja el proceso, digamos, de la decisión y la manera en que vivimos cada fase del proceso de la Mix, compra. se le escucha bien cortado. Hola. Hola, ¿ya me escuchan mejor? Silly. Ok. Silly. Bien, vuelvo a compartir pantalla. Ahí estamos. Bien, les decía. Por ejemplo, el proceso de compra tiene que ver también con el momento actual del cliente y cómo la, digamos, la forma en que usamos las apps, el internet y los e-commerce también actúan en estas decisiones para investigación también, ¿verdad? Del proceso de compra y para investigar también, decidir y comprar, ¿verdad? Pero también con la manera en que, pues sí, gracias al internet, las apps y los buscadores y también los e-commerce, las empresas tenemos la capacidad de poder hacer llegar contenido de todo tipo. De parte también de la parte informativa o promocional, también adecuada al momento, a las circunstancias y al tipo de cliente, y para ello también recurrimos como al inbound marketing. Por eso es que lo que ustedes ven acá en pantalla habla de, por ejemplo, el tema de la creación, que habla de provocar con nuestro contenido a desconocidos, habla de la parte de exploración, ¿verdad? Que también aquí es donde ya estamos intentando como atraer también a clientes, ¿verdad? Con estas palabras claves, con nuestros blogs informativos, también con la parte de las webs, las redes sociales, y así lograr visitantes. Y en la toma de decisión, por ejemplo, ya hace un poquito más de realce al tema de convertir ya estos visitantes, por ejemplo, en clientes ya potenciales, en clientes que se vuelvan a clientes actuales, ¿verdad? Es decir, allí vamos por medio de los landing pages, de los webinars, de los formularios, contenidos de suscripción, etcétera, y que logremos que ya estos leads compren. Y aquí es donde ya empiezan a ganar los negocios, porque ya hay un, ya podemos entonces pensar en que estos leads van a pasar a nuestras páginas de venta, a que vamos a lograr un CRM con ellos, un mailing también y convertirlos en clientes. Y ahí es donde ya viene el tema de la siguiente etapa, que es la difusión, en donde ya nos encargamos de enamorar a este cliente y conocer realmente qué es lo que le ha gustado de nuestra marca para elegirnos. Y ahí es donde actuamos con nuestros feedback de parte del cliente hacia nosotros, encuestas, y así lograr que estos clientes, después de que ya tuvieron una experiencia con nosotros, se vuelvan promotores de nuestra marca. Entonces, por ahí es donde nosotros queremos llegar y así debería de actuar, digamos, el inbound marketing. De ahí vamos a la parte entonces de la diferencia entre el inbound marketing y el outbound marketing. En esta parte hay que entender que aunque el inbound marketing y el outbound marketing son considerados, más bien que no son considerados dos conceptos
están excluyentes el uno del otro porque podrían formar parte de como un mismo conjunto de acciones. Es cierto que también existen algunas básicas diferencias que tenemos que conocer. Por ejemplo, en el caso del outbound marketing, este utiliza medios tradicionales para alcanzar a sus clientes, como puede ser también la radio, la televisión o el periódico, mientras que el inbound marketing emplea medios digitales como los blogs, las redes sociales o los buscadores. Esa es una de las principales diferencias. De ahí otra diferencia es que el outbound, por ejemplo, se centra mayormente en la marca y el producto, mientras que el inbound se centra más en el usuario y el cliente potencial. También el outbound marketing, la comunicación, digamos que es unidireccional debido a los medios que emplean, y el inbound marketing es más interacción. La comunicación es más bidireccional en este caso. Las campañas de outbound marketing suelen ser un poquito más masivas y también dirigidas a grandes públicos, mientras que las campañas del inbound marketing suelen ser más segmentadas y dirigidas al público objetivo, ¿verdad? También es importante que sepamos las etapas de la metodología inbound. En esta parte tenemos las cuatro que ya habíamos hablado anteriormente también en la lámina: atracción, conversión, educación y cierre y fidelización. Esas son como esas cuatro etapas, ¿verdad? El inbound marketing se basa mucho en estas cuatro fases que corresponden a estas etapas del proceso de compra del usuario, ¿verdad? Y además, vamos a ir en orden. Cuando hablamos, por ejemplo, de la atracción, a través de distintas técnicas del marketing y ventas y la publicidad, como por ejemplo en este caso que estamos hablando de lo digital, el marketing de contenido, las redes sociales, el SEO o los eventos, el SEO ya lo vimos en clases anteriores, o los eventos, se atrae y se dirige a un usuario hacia una página con información útil para conocer y entender realmente las necesidades. Ahora, para ello también es importante y preciso diseñar estrategias de atracción que se articulan en torno al contenido creado que se publique en la web, el blog, redes sociales y también en otros portales y que con el tiempo se indexan con los buscadores. Este contenido es consumido por los usuarios que lo comparten y se acaba generando entonces más tráfico. Cuando se plantea de esta forma correcta, pueden conseguirse curvas de aceleración de tráfico y esta aceleración no solo se logra aplicando los procesos de atracción más amables, que eran, digamos, los que más se trataban cuando se empezó a hablar del inbound marketing, sino que también es resultado de la aplicación combinada de otros, los que generan también la atracción como el SEM, como el Facebook Ads, anuncios en televisión o radio que también se pueden emplear en proyectos de inbound marketing, ¿verdad? Ahora bien, en la parte ya de convertir, por ejemplo, en esta parte, aquí ya estamos hablando, o más bien en esta fase, digamos que consiste ya en la puesta en marcha de procesos y técnicas para convertir realmente las visitas que recibe una página web en registros para nuestra base de datos de la empresa. Para ello, digamos que se ofrece contenido relevante y personalizado al usuario o al buyer persona que podría, digamos, descargar a cambio de rellenar un formulario con sus datos. Entonces, así, cuando hemos sido capaces de generar esta atracción a la web, iniciamos acciones que nos permitan conseguir que los usuarios se descarguen contenidos más complejos a cambio de sus datos y conviertan a registros de la base de datos de la empresa. Algunos de los formatos, digamos, que se podrían utilizar para conseguir esto es, por ejemplo, los e-books, los webinars, los videos, los checklists o los plantillas también. Esto llama mucho la atención a veces de los usuarios y hacen que la gente, pues, se registre en nuestros blogs o nuestros sitios y para obtener como estos beneficios. De ahí viene la parte que habla de la educación. Tras haber, digamos, convertido, los usuarios reciben también a través de correo electrónico información útil para cada una de las fases de su proceso de compra. Digamos que para poder realizarlo, las empresas, digamos que se sirven de técnicas de automatización de marketing y concretamente usan dos, fíjense, el lead scoring y el lead nurturing.
Entonces, esto fíjense que se ve bien amplio en el otro curso. Sin embargo, ¿qué es el lead nurturing? ¿Qué es el lead scoring? Vaya, por ejemplo, cuando hablamos del lead scoring, este hace más referencia a la valoración del nivel de cualificación de los leads. Es decir, hasta qué punto es posible saber qué contactos son los que están más cerca de formalizar una compra. Entonces, en otras palabras, es lo que permite medir la temperatura de un contacto respecto a su intención de adquirir un producto o servicio y al mismo tiempo de saber cómo evoluciona la postura de nuestros clientes potenciales. Y el lead nurturing es aquel proceso que permite entregar por correo electrónico y de forma automatizada contenidos, digamos, de retargeting, de estrategias, de personalización de los contenidos y elementos de una web también. Ahora, gracias a la tecnología y, digamos, a las famosas cookies, ¿verdad? Que a todos nos aparecen cuando nos metemos a una página que no es muy común abrir, podemos hacer como un seguimiento de lo que ha visitado el usuario y dónde está, lo que nos va a permitir orientar el tipo de contenido, de ofertas y de acciones a las que realmente se expone cada persona que visita nuestro sitio web. De este modo, nos aseguramos que cuando siga navegando por Internet, se encuentre con contenido que le permita avanzar en su proceso de compra, o sea, que lo termine de convencer básicamente. Y entonces viene el cierre, ¿verdad? Y la fidelización. Aquí, finalmente, llega un momento en que estamos en una fase de cierre, que es donde empieza el inbound sales. Pero el inbound marketing no solo se orienta a conseguir clientes finales, también se centra en otros aspectos. ¿Cuáles aspectos podría ser, verdad? Podría ser mantener a los clientes satisfechos, podría ser también ofrecer información que pueda resultar útil, cuidar aquellos registros que pese a que nunca llegarán a ser clientes, por ejemplo, por falta de poder adquisitivo, siguen todas las novedades de la marca y por lo tanto pueden convertirse en prescriptores de la misma en Internet. También podría ser que el marketing relacional inbound siempre nos permite lograr que el cliente siga con nosotros a través del cross-selling o el upselling y la fidelización. O lo que también es lo mismo, todos los procesos automatizados que podamos utilizar para conseguir que los clientes estén siempre en nuestra base de datos, nos vuelvan a comprar, que hagan ampliaciones en nuestros servicios y que estén satisfechos con el contenido que nosotros les entregamos, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué más les podría decir sobre estas cuatro etapas? Bueno, digamos que aquí puede verse que la metodología inbound marketing es bien amplia y que nos permite también abordar desde el momento en que alguien tuvo como una necesidad y también llevó a cabo la primera interacción con nuestro contenido hasta el día en que, digamos, la persona finalice, que ya nos dice gracias a Dios, vea, ya compré. Entonces ya se plantea desde el proceso de compra el usuario o desde el embudo de marketing, el trabajo que se hace. Primero utilizando herramientas de atracción y para conseguir captar tráfico orgánicamente, aplicando también acciones de marketing promocional. Y después poniendo en práctica todas las técnicas que nos van a digamos, permitir cualificar y educar a los registros de las bases de datos sobre quienes vamos a aplicar, por ejemplo, trabajos de scoring. Entonces aquí ya vamos viendo tema inbound siempre, ¿verdad? Y gracias al inbound marketing podemos saber lo que cada persona necesita en cada momento y dárselo en función de si ese registro o lead está más o menos cualificado. Así digamos que a cada una de las personas que tenemos en la base de datos le vamos a ofrecer contenido de diferente tipo según la fase del proceso de compra en que éste se encuentre. Entonces, digamos que eso, así trabajan estas cuatro fases del inbound o de la metodología inbound. Entonces, también es importante que cuando ya sabemos cómo funciona según la fase, conozcamos también las estrategias de inbound marketing, qué se necesita, y por eso es que hace mucha referencia a la fase de la atracción, a la fase como de la conversión, de la educación y la analítica de resultados que viene siendo parecida al cierre de fidelización. Entonces, nuevamente, ¿verdad? La atracción, la conversación, fíjense, el inbound marketing es que siempre se va a basar en estas cuatro
fases, digamos, que corresponde a estas etapas del proceso de compra, la atracción, la conversión, la educación, el cierre y la fidelización. Eso no lo podemos dejar de lado. Entonces, ya cuando hablamos de las fases, en las estrategias de inbound marketing, volvemos a hacer referencia a la fase de atracción. En esta primera fase, los elementos clave van a ser siempre contar con un blog bien trabajado, es la pieza clave de la estrategia, digamos, porque lo que buscamos es la atracción, ¿verdad? Como bien lo mencionábamos anteriormente, digamos que va a ser la herramienta que nos permite posicionar nuestra marca como referente del sector, gracias a contenidos que van a cubrir diferentes necesidades de nuestro buyer persona, ¿verdad? Que ese es, ya sabemos que el buyer persona es nuestro cliente ideal. También para que el blog triunfe, deberemos de asegurarnos de trabajar correctamente nuestro SEO, de manera que esos contenidos que estamos elaborando cubran realmente las necesidades de nuestro potencial cliente y así logremos posicionarnos en los buscadores. Digamos que podemos difundir también nuestro contenido en los diferentes perfiles sociales con los contenidos, con los que, perdón, tengamos para nuestra empresa, siempre teniendo en cuenta que se va a hacer, que será más positivo trabajar aquellos en los que sabemos que se encuentra nuestro público objetivo y no en cualquier red social. Las campañas de publicidad online nos permiten acelerar a nosotros la generación de visitas hacia nuestro blog y así conseguir resultados más rápidamente. Entonces, de ahí pasamos a la fase de la conversión, ¿verdad? En esta fase lo que buscamos es conseguir que estas visitas a nuestro blog se conviertan en registros de nuestras bases de datos y entonces unos elementos clave serían llamadas a la acción, que es importante, ¿verdad? Los call to action, normalmente en forma de texto o botón, que realmente llamen la atención e inciten a los usuarios a realizar una acción concreta. Otra parte es la landing page o páginas de destino, en las que los usuarios podrían también descargar de repente el contenido que le hemos ofrecido con los call to action, tras rellenar un formulario, digamos, en el que lo solicitamos una serie de datos y que hará que pase a formar parte de nuestra base de datos. En la fase de educación, ya aquí, como hemos venido hablando, una vez ya contamos con la base de datos formada por los registros que se han interesado por los contenidos que nosotros le hemos ofrecido a través de los call to action o de los botones de acción en nuestros artículos, entonces aquí ya podemos comenzar a nutrirlo, ¿verdad? Gracias a la automatización del marketing mediante lo que veníamos hablando, ¿verdad? El lead scoring y el lead nurturing. Lo que vamos a hacer sería como enviar una serie de mails recurrentes compartiendo con ellos el contenido, digamos, adicional que podría resultarles de utilidad. Y el objetivo sería estar en la mente del usuario en el momento en el que vaya a tomar la decisión de compra, ¿verdad? Y ya en la parte de analítica de resultados, pues es muy importante, es una parte muy importante, de hecho, el inbound marketing, aunque no una fase propiamente, pero es el análisis de los resultados. Es decir, que es bien importante que seamos conscientes de cómo estamos funcionando con las acciones que hemos puesto en marcha para poder mejorar de manera constante. Para esto podríamos analizar también la evolución de diferentes métricas, como por ejemplo la captación de visitas por canales, la captación de leads por canales, la evolución de los leads cualificados, los clientes generados por canales, también los ratios de conversión entre cada uno de los estadios del usuario, de los estados, perdón, del usuario. Y de ahí viene la parte de los resultados del inbound marketing. Acá en pantalla les muestro. Aumenta los contactos cualificados de marketing de una empresa, aumenta los registros de leads de una empresa, incrementa las visitas que recibe la página web. Esos son los resultados que se esperan de una buena campaña de inbound marketing, ¿verdad? Entonces, como les decía, este tema yo en este curso lo doy cortito porque hay un curso que es solo de esta metodología, ¿sí? De hecho, así se llama inbound marketing. Entonces, lo que yo les decía ayer, ¿verdad? Esperando que se puedan inscribir porque esto es considerado como el segundo módulo y que podamos volvernos a ver, ¿verdad? Para que podamos seguir ampliando esta parte de la teoría. De ahí viene también, vamos a estudiar en este momento. Ah, creo que tengo aquí, fíjense, algo que les puede gustar. Permítanme, creo que tengo por acá un video que podría ser muy funcional para que terminamos de comprender y cerrar este tema.
Déjenme ver si se lo puedo proyectar. Espérenme. Hola, ¿hay un micrófono abierto por ahí? ¿Cómo? Hola, hola. Por ahí escuché un micrófono abierto, no sé si querían decir algún aporte. Creo que el micrófono de Melvin está. Está abierto. Permítanme que les quiero mostrar un video. Para que podamos terminar de comprender el contenido. Permítanme. Que no me agarra acá para poderles mostrar. Si no lo logro, les voy a pasar el link para que cada quien lo vea en su casa. ¿O está fallando el mouse el de ayer? Bien, voy a ver si puedo intentar en otro momentito porque no nos vamos a atrasar por esto. Y voy a pasar a otro contenido y a tema. Vamos a ver, primero voy a tomar asistencia. Me dicen presente, por favor, cuando escuchen su nombre, Ana Beatriz Díaz Quintanilla. Ana Beatriz Díaz Quintanilla. Ana Jocelyn Mengíbar Rodríguez. Andrea Alejandra Elías Castillo. Presente. Brenda Esmeralda Amaya Cruz. Brenda Esmeralda. Dilcia Hortensia Chica. No está tampoco. Edgar Amílcar Pérez. Presente, licenciada. Gracias. Eduardo Enrique Alvarado. Presente, licenciado. Fátima Guadalupe Díaz. Presente, Lic. ¿Qué se me había hecho? Tiene Estaba dos muy en mal de asistencia. salud. Estaba muy mal de salud. Ah, ok. Ya Informó. mandé, sí, ya mandé los Ah, comprobantes. va. Sí. Va, perfecto, Fátima. Gracias, Lic. Ivania Cire Cruz Ortiz. Laura Yamilet Presente. Cerritos. Luis Fernando Corbera Rivas. María José Solís. Presente. Marvin Alexander Trejo. Marvin. No está Marvin. Si no me dicen presente, no les voy a poner la asistencia porque me cambio de pantalla. No estoy viendo los nombres de la pantalla de Zoom. Melissa Guadalupe Merino. Melvin Obed Barrera Orantes. Noemí Antonia Orellana Morales.
Presente, Gracias. Varios no están. Rebeca Estefanía Ortiz Vázquez. Walter Stanley Hernández Iraeta. Presente, Lee. Wilfredo Hernández Vázquez. Presente. William Alexander Meléndez. Presente. Gracias. Vaya, los que están, los que contestaron son William, Wilfredo, Walter, Noemí. De ahí contestó María José, Ivania, Fátima, Eduardo, Edgar, Andrea, Alejandra, y ya. Solo ellos contestaron, así que solo ellos están. Sí, hay unos mensajes en el grupo. Por ahí le dejé un mensaje, Eli. ¿Mande? Por ahí le dejé un mensaje que iba en moto, pero aquí estoy presente, Brenda. Ah, Maya. Brenda. Sí. A ver, Brenda iba en moto, dice. Hay otro link ahí. Si yo acabo de pasar asistencia, todavía iba en la moto. Gracias, licenciada. Bajándome. Ah, vaya, Brenda ahí está. En el chat hay varios presentes. Marvin también ya está por ahí. Y Jocelyn dice, vaya, va. Si no les digo que no les voy a tomar la asistencia, nada me hubieran contestado, vea. Jocelyn y Marvin, vaya. Vaya, ya se las puse. Bien, seguimos. Pues sí que el internet ha estado complicadísimo para varios. Vamos a ver, voy a presentar pantalla con... Ay, no pude, fíjense, copiarles lo del video. Me interesaba que lo viéramos. No sé por qué no pude copiar el enlace. ¿Cómo se los mando después al WhatsApp? Vaya, este el que vamos a platicar ahorita, que este sí lo hago rápido porque es, como les digo, es más amplio en el otro curso, es los métodos de medición de retorno de inversión también. Vaya, ahí les comparto pantalla para que puedan ver. Aquí en esta parte, lo primero, fíjense que para entender el tema también de conversiones, es importante que hablemos del retorno de inversión, porque básicamente hay muchas empresas que lo primero que me dicen es, ay, miren, lo que pasa es que nosotros de verdad pagamos en estas pautas, hacemos estas campañas inbound, metemos este material, pagamos por aquí, pagamos por allá, y hay una gran decepción porque me dicen, solo sentimos que pagamos, pagamos y pagamos, y nada que vemos el ganar, ganar, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la parte de conocer bien los métodos de medición para saber si realmente estamos siendo un negocio rentable. Entonces ahí es donde viene el comprobar realmente si vamos a tener un retorno de inversión, pero a veces no dominamos esa parte y por eso sentimos como que a pérdida, ¿verdad? Entonces lo primero en este caso sería también conocer una parte de retorno de inversión. Con base en el ROI es posible que nosotros podamos planificar metas ya basadas en resultados tangibles y entender si está o no valiendo la pena invertir en diferentes canales o en determinados canales. Entonces el ROI, digamos que es la sigla en inglés para el retorno sobre la inversión. Es una métrica que está usada para saber cuándo la empresa ganó, cuánto ganó a través de sus inversiones. Para calcular el ROI es necesario levantar, por ejemplo, los ingresos totales, sustraer de estos los costos y finalmente dividir ese resultado por los costos totales. Entonces, ya vamos a ver aquí, por ejemplo, déjenme ver aquí, aquí tengo un material. Podría funcionarnos.
Para que entendamos esta parte. Aquí sí creo que les voy a poder copiar el enlace. Vamos a ver. Y para que veamos lo del ROI, espérenme, a ver si pude. Aquí creo que pude. Vamos a ver. Ya les comparto el video. Para que lo puedan ver. Me avisan cuando ya lo vean en pantalla, porque ahorita estoy haciendo. Un montón de intentos para podérselos enseñar. ¿Lo ve? No, Lin. No, no ha aparecido. De verdad. Es que fíjense que me está fallando el internet. Ay, no tengo. Sí, Lick, porque no sale si está compartiendo pantalla. No le sale. No. Vamos a ver si me meto aquí. No, no me sale. Ahí está. Vaya, hoy sí. Creo que ya encontré la falla. Voy a tratar de otra vez compartirles. A ver si ya. Me avisan. Hola, soy Flavia Camargo y trabajo con el equipo. Hoy sí. ¿Y escuchan? Sí. Va. Sí, Lil. Lo voy a poner en grande para que lo vean mejor. Ya le voy a poner play. De Customer Success aquí en RD Station. Hoy te mostraré todo lo que necesitas saber sobre ROI. Siempre que comparamos el marketing digital con la publicidad tradicional, una de las principales ventajas que se destacan es la facilidad de medir las acciones y probar sus resultados. Y para probarlos, una de las métricas más importantes es el ROI, sigla de Return on Investment, que es el retorno sobre la inversión. En resumen, el ROI representa el porcentaje de retorno en ventas sobre la inversión realizada en un determinado periodo. Para calcular el ROI es muy simple. Vas a sustraer la inversión del beneficio generado y dividir el resultado por la inversión. Para obtener el ROI en porcentaje, multiplica el resultado por 100. Es decir, si en un mes yo invierto $5,000 en acciones de marketing digital y tuve un retorno de $30,000, yo hago la siguiente cuenta. 30,000 de retorno menos 5,000 de inversión y el resultado es 25,000. Ahora, tomo esos 25,000 y lo divido por el valor de la inversión, que fue 5,000, y el resultado es 5. Así, tuvimos un retorno 5 veces mayor que la inversión.
Si se convierte en porcentaje, tuvimos un retorno de 500%. Fácil, ¿no? Usted puede utilizar esta fórmula tanto para calcular resultados macro, mirando todo el retorno sobre la inversión de marketing de la empresa, cuanto en acciones específicas, mirando el retorno sobre la inversión en campañas patrocinadas en Facebook o el patrocinio en eventos, por ejemplo. Para facilitar este proceso, hemos realizado una hoja de cálculo completa para calcular y monitorear el ROI de su empresa, detallando las inversiones, retornos y comparativas de eficiencia mes a mes. Usted encuentra el enlace para ella aquí abajo. Tal vez estés pensando, ¿cuánto es un buen ROI? Te voy a contestar ahora. Depende. Depende del periodo que usted está analizando, depende del ticket medio y depende de varios otros factores. Lo que es importante saber es que cuando el resultado no es cero, ya significa que el retorno fue mayor que el valor invertido. Pero lo importante es que cuanto mayor sea el ROI, más resultados sus acciones están trayendo. Espero haberte ayudado a entender mejor el tema. ¿Quieres saber más sobre ROI y tener acceso a una hoja de cálculo completa? Usted encuentra todo eso en este post abajo. Grandes resultados. Bien, hoy sí, continuamos. Y le voy a poner acá la presentación nuevamente. Entonces, ¿qué es el ROI? Es un indicador que permite saber cuánto dinero la empresa perdió o ganó con las inversiones hechas en anuncios pagados, nuevas herramientas y entrenamientos, etcétera. Eso también hay que conocerlo. Y aquí podríamos decir también que el ROI es un indicador, realmente, ¿verdad? Es un indicador. De esta forma nosotros podemos saber cuáles son realmente las inversiones que valen la pena y cómo optimizar aquellas que ya están funcionando para que tengan un rendimiento todavía mejor. La métrica es súper importante porque permite que evaluemos con ciertas iniciativas, cómo ciertas iniciativas contribuyen con los resultados de la empresa. De la misma forma, con base en el ROI, es posible planificar metas basadas en resultados tangibles y entender si está valiendo la pena o no invertir en determinados canales. Entonces, ¿cómo voy a calcular el ROI? Acá les presento la fórmula para que la conozcan. Ahí está. Esa es la fórmula simple para calcular el ROI, que consiste en ROI es igual a la ganancia menos la inversión sobre la inversión. Entonces, digamos que si nosotros tenemos que la ganancia de nuestra empresa ha sido de 100 mil dólares y la inversión inicial fue de 10 mil, hay que utilizar la fórmula que estaba en la pantalla. Entonces, por ejemplo, pondríamos entonces, si la ganancia fue 100 mil, ponemos 100 mil dólares menos 10 mil dólares que invertí. El resultado lo voy a dividir entre esos mismos 10 mil dólares y mi ROI. Si tienen una calculadora a la mano, lo pueden hacer. El ROI les tiene que dar de 9. El 9, podrán decir ustedes 9. ¿Y qué significa el 9? Bueno, el 9, básicamente en este ejemplo, dice que el retorno de la inversión fue 9 veces la inversión inicial. A eso se refiere. Entonces, así es como digamos, se calcula. También podemos multiplicar de repente el resultado, o sea, el 9 por 100, para obtenerlo en porcentaje. Entonces, en este caso, sería 900% de retorno. Fíjense que hoy justamente estábamos platicando con unas colegas que como los restaurantes, por ejemplo, le ganan a las cosas, ¿verdad? O sea, todo lo venden súper inflado. O sea, hablábamos de un ejemplo que era una simple lata de Coca-Cola y decíamos, una lata de Coca-Cola que en un restaurante usted la paga a $2. Una lata de Coca-Cola del tamaño normal, a $2. Y yo le dije a esta mi amiga, que por cierto es financiera, le digo yo, sí, hombre, le ganan el 100%, más, me dijo todavía mi amiga indignada. Le ganan más, Glenda, le vienen ganando, me dice, el 300%, me dice. Y yo, espérate,
Sí, me dijo, más, me decía ella, pero ella era como haciendo cálculos en el aire, ¿verdad? Porque me dice, imagínense, me decía, aquí estoy haciendo y contándoles el ejemplo que hablamos hoy. Imagínense, me dice, puede ser más, puede ser menos, veamos una próxima. La gaseosa la dan a $2 en el restaurante. En el súper, usted la encuentra, en un supermercado, la encuentra en 60 centavos. Dice. ¿Y eso qué quiere decir? Que normalmente, probablemente, la constancia me dice, ya se las esté dando a ellos a 35. Vale. Si se las da, si la constancia se la da a 30, dejémosle en 30. Si la constancia se la da a 30 centavos y el súper selectos o el supermercado X le está dando a 60 centavos, ellos sí le están ganando el 100%, me dice ella, porque están a 30 se la dieron y a 60 la dieron. Entonces, ¿cuánto le está ganando el ¿cómo se llama? El restaurante. Y a eso agrégale, me decía ella, que ellos ya van ganando, o sea, ellos como constancia, de momento que la dan a 30 centavos es porque ya darla a ese precio ya les deja a ellos una ganancia bajo los costos de, ya tomando en cuenta todos sus costos de producción, ¿verdad? Y fue como, sí, ¿verdad? Tiene razón, le dije yo todavía. Entonces, así es esta parte, así realmente es como se puede calcular como el ROI, ¿verdad? Dice, ayer me ganó el marketing de la nevería, dice, por un vaso llamativo, no compré una paleta de nueve, sino que compré el vaso de 2,50. Solo por la imagen del recipiente, correcto. Le creo, Eduardo, le creo. Imagínese, y eso, por eso a eso voy, ¿verdad? O sea, todo realmente debemos de conocer esta fórmula para poder más o menos entender cuánto es el porcentaje de ganancia o cuántas veces ganamos lo que invertimos, ¿verdad? Entonces, eso, la verdad es que es un tema muy interesante y hay que saberlo de primera mano, ¿verdad? De ahí habla de por qué entonces, fíjense, por qué es importante, dice, más, espérenme, quiero cerrar el chat, por qué es importante obtener el ROI. Ya cuando sabemos cómo se calcula, que no me cambie la presentación, bien, vamos a ver, acá. Cuando ya sabemos cómo se calcula, tenemos que saber por qué es importante el ROI. El ROI es un indicador eficaz que cuando se trata de calcular el retorno de una acción puede ser aplicado a todas nuestras inversiones. Por eso les ponía el ejemplo de la Coca-Cola. Desde aquellas que están hechas en campañas de marketing y eventos hasta en mejoras en la infraestructura de una empresa. Eso por decir algunos ejemplos. Cuando evaluamos nuestra empresa, los inversores también van a ver el ROI. O sea, es lo primero que preguntan para ver si invierten o no invierten en un negocio. Ya que esto es fundamental saberlo para saber cuánto ganaremos, para saber si la inversión realmente va a valer la pena. Entonces, hay que estar atentos a ese indicador y también nos va a permitir que la empresa planee mejor sus metas con base en resultados posibles de alcanzar, observando los rendimientos de verdad que se van dando anteriormente, ¿verdad? Porque eso es lo que también nos da un parámetro. O sea, podemos identificar también el tiempo que las inversiones demoran, de hecho, para traer el retorno. Y hay que tener en mente también que la empresa debe entender lo que el ROI significa para ella y cómo la métrica influencia sus objetivos. O sea, traza métricas que sean realistas y digamos, que se puedan monitorear, por ejemplo, constantemente. Eso es importante. Entonces, ya con esto, pues, algunos consejos, digamos, o más bien un consejo que podríamos utilizar para multiplicar el ROI es la optimización de la conversión. El beneficio, digamos, más inmediato es la optimización de la tasa de conversión, o sea, la mejor de una página incluso o inclusive de todo un sitio web para que el mismo genere más conversiones a partir del mismo volumen de tráfico. Pero ¿cuál es la relación entre la tasa de conversión y el ROI? En donde digamos que encajan las dos piezas. Primero, optimizar la conversión de nuestras páginas, anuncios, campañas de mail, spots de blogs, spots en las redes sociales y otras acciones de marketing digital significan generar más resultados.
lo que impacta directamente en el ROI. Por eso es que la optimización de la conversión es importante. Es uno de los consejos que ayudan mucho a la parte de multiplicar el ROI. De ahí, por ejemplo, los beneficios de la optimización, perdón, de la tasa de conversión es que hay mayor lucro, más presupuesto para el tráfico y mayor maniobra para los costos por clics. Entonces acá, por ejemplo, cuando hablamos de mayor lucro, esto no solo aumenta la facturación, sino que también la ganancia sobre la inversión es mayor, puesto que utilizan, digamos, la misma estructura para traer más resultados. Más presupuesto para el tráfico, pues combinar crecimiento en el tráfico con optimizar la tasa de conversión es bien poderoso para la empresa. Al generar más dinero para invertir en tráfico, obtenemos también más conversiones y generamos más dinero y podemos invertir más en tráfico y así sucesivamente. Y de ahí, también en la parte de la mayor maniobra para costo por clics, aquí al generar más conversiones y ventas, tenemos más dinero para pagar por visitantes con anuncios pagados. Así también tenemos un poder de negociación mayor en las subastas también de Google, por ejemplo, y eso puede como dificultar, digamos, como la vida de nuestra competencia, que es lo que queremos, ¿verdad? Hacerles la vida imposible a la competencia, elevando como el valor también de la subasta y haciendo que paguen más por el costo por clic, lo que solo va a aumentar la distancia en relación a la competencia. Y de ahí viene la importancia de calcular el ROI en el marketing digital. Fíjense que aquí, después voy a leer los comentarios para no atrasarnos. De ahí viene la parte de la importancia de calcular el ROI en el marketing digital. Acá se los pongo en pantalla. Miren, el ROI mejora la toma de decisiones, permite analizar resultados y proyectar futuras acciones, nos permitirá conocer qué medio está resultando más rentable, optimiza el presupuesto en base al ROI. Y el ROI se puede medir también en todas las plataformas de marketing digital. ¿Ya? Entonces, el ROI cuando mejora la toma de decisiones en base al análisis del retorno de la inversión, se debe optimizar las acciones ejecutadas ya en una campaña de marketing digital, incluso modificar por completo una estrategia. Conocer con precisión la efectividad de cada acción nos va a permitir evaluar la rentabilidad de la inversión en cada caso. Y ahí viene la parte del ROI que permite analizar también los resultados y proyectar futuras acciones. Y cuando dice, por ejemplo, que el ROI nos permite conocer qué medio está resultando más rentable, habla de un análisis, que esté, digamos, detallado por cada acción incluida dentro de la estrategia digital. Eso nos va a permitir evaluar la rentabilidad de cada acción promocional implementada en relación a la inversión que hemos hecho. Entonces, en base ya de estos resultados, se podrá, proyectar la inversión en futuras campañas y así minimizar los riesgos también, ¿verdad? Porque a nadie le gusta perder dinero, ¿verdad? Ya cuando hablamos de la parte de optimizar el presupuesto en base a ROI, ya la medición, digamos, exhaustiva de la campaña nos va a permitir optimizar el presupuesto asignado a marketing. Entonces, en base a este análisis de resultados y a una segmentación precisa, se podrá invertir el dinero en los canales adecuados sin necesidad, fíjense, de aumentar el presupuesto de forma, digamos, desproporcionada. Porque cuando lo hacemos así es que ahí vienen las pérdidas, ¿verdad? Y ya cuando dice que el ROI se puede medir en todas las plataformas de marketing digital, pues una de las claves de las estrategias digitales es que sea omnicanal, es decir, que tenga presencia en los diferentes canales online, web, blog, redes sociales, etc. Digamos que todas estas plataformas ofrecen como sistemas de medición que permiten calcular el ROI de las acciones realizadas. Entonces, en definitiva, el ROI define el éxito de una campaña, por eso debe ser un punto clave a tener en cuenta dentro de una estrategia de marketing digital para la empresa, ¿verdad? Antes de pasar a la parte de la importancia del ROI para una agencia de comunicación digital, vamos a escuchar el aporte de Wilfredo. Wilfredo tiene la palabra. Buenas noches, licenciada. Solo una pregunta. Según lo que estoy comprendiendo ahorita, el ROI
lo puedo medir cuando yo tengo, por ejemplo, un producto comercial y todo eso. Pero ahorita me viene a la mente, ¿cómo puedo medir el ROI cuando yo estoy promoviendo una imagen, una persona? Yo invierto, pero no es, por ende no me va a venir algo, como le quiere, tangible, dinero, sino que lo que busco es hacer que la persona gane popularidad o se vaya metiendo en los diferentes, digamos, sectores de grupos de personas para que se haga más popular, más conocido. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vienen esto de las campañas políticas o las personas buscan canales para hacerse ver. Entonces, yo he trabajado con algunos y las redes sociales las manejamos, pero me venía a la mente eso, cómo el ROI puede, lo puedo utilizar en esa parte. No sé si me pudiese explicar o ahí no, el ROI no juega ese papel. No sé si me comprende la pregunta. Quiero ver si le entendí es, por ejemplo, usted está manejando una campaña para algún político, así. Hemos manejado, pero hoy ya Ah, viene y dígame, ajá, pero es digamos, obvio que hablemos en presente, como que lo la van a estuviera manejando buscar, ahorita. ajá, sí, Vaya, lo van a dime. buscar y me van a decir, mire, manéjeme esto para promover. Entonces, Para ¿cómo que esta hago para? persona tenga un cargo en la política. Correcto, correcto. Así, vaya. En este caso, tal vez en dólares, en el momento no lo vamos a ver como tan rápido, Wilfredo, por el tema de que está usted vendiendo, como usted dice, usted quiere vender la imagen al pueblo para que el pueblo lo elija, ¿verdad? Correcto, así es, Entonces, así es. para esto, usted tiene que invertir plata para que de repente, pues, esta persona vaya, qué sé yo, a regalar canastas básicas a un lugar. Y por ende hay como una inversión bien, digamos, ¿cómo es esa palabra? Significativa en que se va a hacer para poder dar a conocer a este personaje, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, ¿en qué vamos a gastar? Bueno, pongamos un ejemplo pequeño. Vamos a ir allá a repartir al puerto de Acajutla, vaya, todas las personas que pescan. Les vamos a ir a regalar una lancha, cada uno nuevas. ¿Cuánto cuestan estas lanchas? Vaya, tenemos que sacar ese costo, ¿verdad? Y Correcto, además les correcto. vamos a llevar canastas básicas a su familia. ¿Cuánto vamos a gastar en estas canastas básicas? Y usted habla de dólares y puede mencionar 50 mil dólares por todo. Entonces después usted me va a decir, vaya, y también gastó en gasolina para trasladar los pickups que iban a llevar, digamos, en este caso las canastas, y algún transporte más pesado para hacer llegar también las lanchas, vea. ¿Cuánto gastamos en gasolina? ¿A cuántos trabajadores les tuvimos que pagar para que nos acompañaran a dejar todo esto? Ahí anda el político también, vea. Aquí anda esta persona probablemente o probablemente no, y todo el mundo le anda haciendo el trabajo y Correcto. solo lo mandamos así, pues, a nombre del fulanito de tal, para darlo a conocer, y es de este partido político y bla, bla, bla. Pero tras de todo eso está esa inversión, así le vamos a llamar, esa inversión de todo lo que usted va a dar para que el pueblo lo conozca. Ahora, para cómo se va a retornar, digamos, esa parte, tal vez no la va a ver en dólares de inmediato, porque lo que se espera y aspira es que este personaje gane este puesto político, ¿verdad? Ganó, Wilson, Correcto. ¿verdad? El detalle que busco es medir el apoyo. ¿Cómo lo mido si se puede con esta herramienta que usted nos está mencionando, que es el ROI? Creo que se podría cuando ya gana el personaje, gana el puesto político que tanto aspiraba, ¿verdad? Obviamente, por obvias razones, la gente votó, ¿verdad? Por él. Tiene este personaje y gana. Entonces, cuando el personaje ya gana, ya estamos hablando de que invirtió 50 mil dólares, pero probablemente va a ganar, qué sé yo, 5 mil, 10 mil dólares al mes, ¿verdad? Libres. Más todo lo que le dan, que Correcto. son viáticos, combustible, seguridad Gana privada, por qué unos sé yo, $3,000 celular, aproximadamente. internet, o sea, y ahí tal vez podríamos hacer como esa medición en dólares, pues, para ir, porque
En el momento probablemente no lo logremos ver, Wilfredo, en dólares, pero de que se podría medir ya más adelante al ver todos los beneficios que él va a obtener monetarios, vamos a dejarlos monetarios. A todos le podemos poner dinero, a todos los que le van a dar. Se le pone dinero y se logra sacar como la ganancia para ver si logró recuperar la inversión. No sé si estas campañas, en esto nunca he trabajado, Wilfredo, si estas campañas en un principio son financiadas por ellos mismos o son financiadas algún porcentaje por el equipo, dígame a mí, por el partido político que lo representa. En realidad, licenciada, más que todo es el candidato el que pone la mayor parte. De ahí los partidos políticos es mínimo, la ayuda es mínima, es el candidato. Y la otra entrada viene por aquellos apoyos, por ejemplo, del extranjero o apoyos de personas que tienen, digamos, empresas grandes. Aunque esto ya va con el objetivo de que, mira, si ganas, pues toma en cuenta mi empresa para la hora de algún proyecto, para cuando necesitas un evento. Bueno, más que todo así, el candidato pues va haciendo su campaña. La mención que yo hacía a esto es porque cuando uno está haciendo el trabajo, digamos, de presentar a esta persona, porque lo hacen las diferentes plataformas, Facebook, WhatsApp, bueno, en WhatsApp a veces, hoy se puede más en WhatsApp también. Todas esas pautas se pagan Correcto, y se entonces. paga la persona que está haciendo de community manager también, vea. Correcto. Pero siempre nos encontramos con un tope. Y ahorita que estaba mencionando usted el ROI, decía, bueno, ¿será que esto podrá ser medible antes de que gane? Por lo menos para tener una perspectiva de cómo va la inversión que se está haciendo. Podría ser como lo que dice Eduardo, ¿verdad? De cuantificar como el valor del voto, pero es que, ¿a cuánto le podríamos poner un monto en dólares al voto, como dice Eduardo? Pero esto siempre siento que es hasta después, porque, pues sí, sabiendo cuántos votos hay, gana la persona, ¿verdad? Pero usted dice antes, ¿verdad, Correcto. Wilfredo? Sí, correcto. Más que todo, el cuantificar sería el apoyo. Porque, vaya, el valor del voto creo que vale como $8 ya cuando se hace la devolución del Estado a los partidos por la inversión que hicieron. Pero eso no se lo dan al candidato, sino eso va al partido político, supuestamente para que vuelva a invertir en sus campañas. Pero ahora bien, lo que uno busca y lo que le exigen a veces los candidatos, porque es bien complicado trabajarle a los candidatos, es eso, porque ellos quieren ver resultados en el momento. Mira cuánta gente me está apoyando. Es cierto que esta gente me apoya a mí. Es cierto. Entonces, uno hace sus mediciones, va haciendo sus encuestas y todo, y ahí va sacando cálculos. Pero acuérdense que en la encuesta no hay siempre un porcentaje de error. Error. Ajá, entonces, y va calculando más o menos cómo es la situación en cuanto se está realizando la campaña. Sí, y más en este tipo de ventas, si le podemos decir venta, es bien complicado porque la gente hoy está con uno y mañana está con otro, ¿vea? Entonces, Correcto, el ¿cómo? detalle es porque en realidad están invirtiendo con uno, porque mira, te estoy pagando para que me hagas, que la gente me vea, que la gente me conozca, me dice. Y uno empieza a hacer sesión de fotos, a hacer No, es que fotografía, la ir al. inversión es clarísimo que se hace, la inversión se hace. El problema es ver la ganancia, en este caso en dólares, en moneda. Es un poco Correcto. complicado por el rubro, ¿verdad? Que usted quiere vender la imagen de alguien que es prácticamente para un sector público, ¿verdad? Solo, Y de perdón, remate, licenciada. depende de un resultado que a lo mejor no se va a ver hasta el día de las elecciones. Entonces es como bien complicado decir que, bueno, en Facebook sí, mire, después de la campaña tenía 1.000 seguidores y después de la campaña tiene 7.000 seguidores, por decirle algo. O sea, quiere decir que le subieron 6.000 leads. Entonces ahí sería, quizás se me ocurre, ¿verdad? Porque la verdad es que no, como no he trabajado esa parte, quizás se me ocurre ponerle, así como decía Eduardo, cuantificar como a cuánto. En dólares le ponemos cada like, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Podría ser, sí, podría Podría ser. ser, po podría ser dependiendo de los objetivos también. O sea, es decir, bueno,
Si lo que yo quiero es que este señor lo conozcan y ahorita solo tiene 1000 seguidores, ¿cuál es mi objetivo? Que tenga más seguidores, porque es diferente tener más seguidores a más votos. Eso es totalmente otro objetivo. Entonces, no, ahorita es lo que le Correcto. interesa es tener más seguidores para que sigan la campaña de él por medio de las redes sociales. Ah, vaya, entonces el objetivo principal número uno, o el general, como le quieran llamar, es de que obtenga más seguidores en sus redes sociales. ¿Y el específico cuál sería? Ah, tiene 1000, pero mi objetivo específico es llegar a 100.000 seguidores. Ya es más específico, ya hay un número. Y a este número, ¿cuánto le voy a cuantificar yo en dólares? A cada uno va a valer $10. Y yo invertí 100 mil, invertí $500, pero logró 100 mil seguidores y a cada seguidor le puso $10, 10 por 100 mil, y ahí puede usted calcular si realmente la inversión valió la pena. ¿Me explico? Sí, comprendo, comprendo Podría, perfectamente. se me ocurre que podría ser una forma. Sí, porque no hay, siento yo que no hay otra forma más que eso, cuantificar o ponerle un valor Sí, porque en definitivamente necesitamos datos en dólares para poder sacar el porcentaje de ganancia. Sí, le digo esto, güey, porque en estas elecciones pasadas, en las que tuvimos el tiempo de pandemia, se utilizaron bastante las redes sociales, Sí, se pero utilizaron. yo pude descubrir algo, que a la par de las redes sociales tiene que también ir la presencia del candidato. ¿Qué significa con esto? No se podían reunir los candidatos, pero teníamos que sacar al candidato a que lo vieran en la calle, porque no podía estar solamente atrás de las redes sociales, a pesar de que hiciesen vivos y todo eso. Como que la gente sí, está bien, acepto lo que me dices a través de las redes, pero también te quiero ver acá, cerca. Entonces, sí es un poco difícil y sí se logró una buena, obtener bastante aceptación, a pesar que el candidato era desconocido, se hizo conocer, pero las redes sociales solo me muestran, es como los productos, ¿verdad? Me muestran el producto, pero hasta que yo lo compro y lo experimento, yo hablo de ese producto y digo si es bueno el producto. Entonces siento que es lo mismo hasta con los candidatos de esa manera. Correcto, sí, por ahí. Pero vamos a, fíjense que voy a averiguar bien cómo se podría hacer. Cuando todavía no hemos terminado el tema del ROI, mañana lo vamos a continuar. Pero sí, fíjense que ya me dejó esa inquietud. Yo le voy a contar, mi cuñada hace años, cuando estaba vivo este personaje, creo que sí, ya falleció, el señor este que estuvo para Arena cuando iba también Simán y Callejas, antes de que ganara el presidente Nayib Bukele, que estaban compitiendo por quién de los tres iba a ir a candidato a presidente. Mi cuñada trabajó con el señor López, ¿no? El de apellido López, que era el dueño de los laboratorios López, creo que falleció ya. Y Falleció. ella era su, digamos, publicista, podría ser, ella es mercadóloga. Y ella le llevó todo este tema de campaña interna dentro del capítulo, dentro del partido. Entonces déjeme hacer las consultas con ella de cómo lo medían, porque él en ese momento estaba compitiendo contra Calleja y contra Simán. Se recuerda, ¿verdad?, que estos tres personajes Sí. estaban compitiendo para ver quién de los tres representaba al partido de Arena. Sí, recuerdo eso y recuerdo bien los candidatos que estaban en ese momento. Ajá. Pues quedó Callejas, creo que Calleja quedó. le ganó a Simán, sí, le ganó a Simán y le ganó a López, que no me acuerdo el nombre de él, pero le ganó a López. Yo le digo porque yo trabajaba en ese momento en otra ONG que era de, en una ONG que era de doña Elizabeth de Calderón Sol, la ex primera dama. Ella era la dueña de esta ONG donde yo trabajaba. Y ahí, solo que yo ahí, entre comillas, no llevábamos tintes políticos porque nos dedicábamos a otra cosa en la ONG, pero yo estaba en un programa de INSAFOR, de hecho, coordinando, pero cuando fue la campaña, como ella apoyaba a Simán,
Ahí le llevamos todos nosotros a CIMAN, solo que yo no estaba en el área de comunicaciones ni mercadeo, sino que yo coordinaba programas de ISAFOR en esa época, pero tengo una amiga que era la comunicadora, era la encargada de comunicaciones de ahí en esa época, fíjese. Voy a hacer la consulta con ella y con mi cuñada, a ver si logro sacar algo, y ahí le cuento. Oye, Correcto, excelente, gracias. vaya pues, y ya me dejó la inquietud, vine todos los días, se aprende algo, así que le voy a averiguar. Y ahí si le tengo respuesta para mañana o el viernes a más tardar, ahí lo comentamos. Oye, Okay. bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Muy interesante. Gracias, Wilfredo. Pasen feliz noche. Nos vemos mañana. Gracias por los 12 minutos adicionales que se quedaron. Descansen y mañana siempre a las 8. Feliz noche. Feliz noche. Feliz Buenas noche. noches. Cuídense. Buenas Hasta luego. noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.